Leo bien, habla su Biblia en Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Señor, llévame a tus atrios, la salió cayendo. Buen tecladista, ¿eh? Ya tú sabes que en el cielo se adora. Levanta la mano. La Biblia dice que en el cielo se adora todo el día. Se cansan los ángeles, cambio, entra, sale 9, entra 11, se cansan los otros, sale así. ¿Eh? Y Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo y al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Adore conmigo. Pasaré la noche donde, por donde el sacerdote canta, y tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Como dice, y llévame al lugar santísimo. Y llévame al lugar santísimo. Tómame, límpiame. Donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: diga conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dar el discernimiento a cada uno de ellos para que pongan por obra el 30, el 60, al 100 por 1 lo que tú les quieres predicar. Padre, predica tú. Sabes que si tú no predicas, yo no quiero ser el mensajero. Utilízame como una simple herramienta en tus manos para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo. Y así el día que nos llegue la muerte, a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. El pueblo dice, se dice, denle fuerte aplauso a la mente de Dios. Se nota en el ambiente. ¿Cómo saben? No se pregunten a Dios, es un don de Dios. Cuando en la atmósfera hay una lucha entre el cielo y el infierno, y más que nada entre el infierno y el cielo, porque el cielo no tiene drama, ¿verdad o no? Es como quien diría: nosotros no tenemos problema, los que vienen contra nosotros son los que están endemoniados. O sea, es el infierno contra el cielo, no es el cielo contra el infierno. Como quien le diría: no gaste balas en chimango, ¿verdad? Cuando íbamos a casar, no va a matar eso, ¿para qué guardar la bala para algo mejor? Así es Dios no se molesta con este perro. Le dígale: perro, ¿cómo anda? ¿Qué me mira a mí si soy perro? ¿Para qué viene? Bueno, dígale:
Entonces Dios está tranquilo. Dios está tranquilo. No se molesta por nada. ¿Por qué? Porque los que estamos tranquilos es los que estamos bien espiritualmente. El que está mal es porque está mal espiritualmente. Y quiere pelear, si quiere emborrachar, quiere matar. Si es el espíritu del diablo, el espíritu de la contienda, de la confusión. No sé por qué no estoy bien. No sé qué me pasa. Ya se levanta bien, ya se levanta mal. ¿A cuánto le ha pasado eso una vez? Levanta la mano. Los que no levantan la mano, que no esté Jesucristo. ¿A cuánto le ha pasado eso? Todo de mi Cristo, Brian, todo de mi Cristo, haceme el foco. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Levanta la mano. ¿Por qué? Porque estábamos carnales, portate bien, portese bien. Entonces queríamos pelear, queríamos matar a alguien. Cualquier problema era una explosión, cualquier pavada te alteraba. Así es el diablo, está alterado. Dios está tranquilo, pero Dios, si lo busca, lo encuentra. Tanto para el bien o para el mal. ¿Cuántos son así? Levanten la izquierda, la derecha. Y aplauda fuerte a los que están tranquilos con Dios. Aplauda a los que están tranquilos con Dios. La persona que viene ya. Está en la carne, el espiritual. ¿Eh? Yo me acuerdo antes, por cualquier problema, que estaba medio chiflado, yo siempre andaba mal. Y arrancaba, no, gracias a Dios, aquí iba a matar a alguien, que estaba tan endemoniado, pero que te hacía bailar la tarantela. ¡Pam, pam, pam, pam! Si usted está loco, si estaba loco, perdón, pobre, pregúntale a la pastora. La pastora no sabía qué hacer, desesperada, pero cuando yo me rayaba, no había quien me parara. ¿Cuánto era mi hermano? No me importaba si estaba mi familia, mis hijos, cuando se me cruzaban los cables, que hacía. Ya, mamá, era un desastre. Ni la policía, no me importaba nada. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. ¿Cuántos estuvieron endemoniados, hermano? Levanta la mano. Toda la iglesia levanta la mano porque todos estuvieron endemoniados. No importa si usted es una viejita de 90 años. Usted estuvo endemoniado alguna vez hasta que vino la sangre de Cristo, la liberó y la limpió de toda la maldad. Hasta que acabo de la persona vivir. Gracias a Cristo, Cristo, Cristo. Jesús, hoy no tengo problema con nada. Me puedo enojar con el sonidista porque me vuelvo loco con el sonido, pero no reacciono como antes. ¿Entiendes? Me puedo enojar, así que no me enojo nunca, no mentira. ¡Me viene! Padre, en el nombre de Jesús, ¡fuera! En paz, hermano, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu de Dios y el autocontrol que antes no tenía. Mira tu hermano, dile, ¿tú te controlas? Sí. El rechiflado es que se controla. ¿Me entiendes? El don de la contención, el don de la paz, el don de la tranquilidad. Yo antes no podía dormir, hermano. Dormía con unos ojos así. Estaba loco. ¿Cuántos no podían dormir antes? Levanten la mano. Qué feo no poder dormir, ¿verdad? ¿No, antes de la mosca, el tipo con fuerza. Hasta la mosca escuchaba. ¿Por qué? Porque mi mente estaba, funcionaba de día, de noche, revolucionaba. Y así algún día exploté. Hoy, gracias a Dios, se puede caer el mundo, hermano. Puede explotar la tierra, que yo no voy a enterar cuando esté con Cristo. En paz me acostaré y así mismo no miré, porque en ti estaré confiado, en ti estaré confiado. Toda maldición, todo espíritu, ¡fuera de la casa! Levanta todo para algún día que se va a dormir. Usted tiene que saber autoministrarse. ¿Cuánto dice el alma? Pues si usted se manifiesta en su casa, bueno, voy a esperar hasta mañana que hay culto. Viene de tarde el demoniado. En el camino mató a dos personas, se peleó con el alma
te hablaba. Pues usted, cuando viene ese espíritu, que a usted le pone loco, poca, usted se cree que a mí no me viene. A mí también me viene. A mí me viene más que usted, porque a mí dice que el que ejerce autoridad carga con la autoridad de los demás y con el peso. Usted haga lo que hago yo, ponga su mano en su frente, póngala ahora. Ya conmigo, Señor Jesús, a ti reprendo todo demonio perturbador y le ordeno en el nombre de Cristo. Y uno es un ser humano, perdón, ¿eh? Pero uno dice, ay, pastor, usted duerme, ¿sabe cómo? Usted va al baño, jamás, conectado con el cielo. Uno cree que salgo de acá y va en una nube. Salgo de acá, que está mi suegra en mi casa también. Somos hombres, pero con la misma batalla que tiene usted, con los mismos problemas que tú le tenés más. Porque si Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Jesús. Dios se humilló y tomó forma de hombre y cargó con el peso de la humanidad y de nuestros pecados, y Él lo sufrió. ¿Cómo no lo vamos a sufrir nosotros que somos empleados del Rey? ¿Cuánto le aplaudo de los que están dispuestos a cargar su cruz? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Jesucristo? ¡Aplauda fuerte al más grande de todos! ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡Cristo! ¡Te amo! ¡Te amo, Señor! Se viene la campaña en febrero. ¿Va a llenarme? Se viene la campaña. No puede faltar esa campaña. Vaya a vacaciones antes o después, pero no puede faltar esa campaña. Y dice que vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Cuántos van a ir donde se criaron a predicar la palabra? Levante la mano. El barrio donde se crió, vaya a predicarle a su pariente. Va a llegar con el auto nuevo, hermano Jesús. Se va con su pincha nueva, con sus hijos, y usted le dice, no vengo acá a querer gozar ni difamar a nadie, vengo acá a decirte que si Cristo me levantó, a ti también lo hará. Hasta que aplauda, se volverá a su barrio, acordándose de la gente que alguna vez estuvo a tu lado. Repítale, repítale, repítale. Yo soy el Dios que hago nueva todas las cosas. Es el ser. ¿Cuánto dicen amén? Yo me acuerdo la cara de uno de ustedes cuando venían por primera vez a la iglesia, ¿eh? Rey demoniado, alguna vez que viste, que tanto grita. No me lo decía, pero ya con la cara no se da cuenta. Tanto cadena y esas cosas. Camiseta de fútbol, OJ. Viene, Dios lo libera. Pasan los meses, el tipo viene de traje. Yo odiaba usar traje, hermano, cuando era pibe. Mi madre, de mucho nivel, la gente que se reía con ellos, médico, abogado, doctor. Yo era pibe, tenía 17 años. Hoy vamos a la fiesta de fulano. Ponete un traje. No, vamos a el traje. Y así nomás, mi época se usaba jean, zapatilla topper, ¿eh? ¿Recuerdan las toppers de los Rolinga? Remerita ajustadita, camperita de cuero de jean, se vieja. ¡Ponete un traje! Bueno, está bien. Ponía el traje, la corbata.
corbata y bajar la cabeza. Llegaba a la fiesta y me agarraba una borrachera. Yo me acuerdo que era el peor de la sociedad donde mi madre se juntaba, era el peor. Todos decían, pobre. ¿Qué te va a hacer? Todos los hijos eran doctores de los demás. Doctor fulano, está estudiando para arquitecto. ¿Y usted? ¿Qué te importa? Como una botella de vino. Estaba re perdido, hermano. Hoy pasaron los años. La viejita mía lloraba. Me acuerdo que le decía, ¡están presos, sáquenlo! Y llamaban a los comisarios, un día. Hoy pasaron los años. Y muchos de esos que le decían, este pobre Emilio, decía, la verdad, la tengo que felicitar. En mi vida no se imaginaba que su hijo iba a estar donde está. Dios es el Dios que hace nueva todas las cosas. Él es el único que convierte al hombre en su mal camino y te levanta y te muestra todo. Él transforma el camino de los muertos, él sana a los enemigos, para que la obra de la sangre. Mira, tu hermano, nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Porque si yo quisiera entrar acá, yo sé, no soy. Dios dice, ya, a ver, ¿cómo lo ha hecho con hombre de Dios? Siempre vale la gloria a Dios. ¿Cuánto dicen a ver? Hay que comer con los pobres, coma. Hay que comer con los ricos, coma. No se me haga el lindo. ¿Cuánto dicen a ver? No se me haga el millonario ahora. Si usted tiene algo, se lo dio él. ¿Cuánto acepta que todo no lo dio Dios? Levanta la mano. Y algún hermanito que ya viene con el auto nuevo, ni te saluda. Llegó el pastor. Y hermanos, tranquilos. No deje que se te suban los pájaros a la cabeza. Porque a mí me pasó. ¿Cuánto dicen a mí? A mí me pasó de creer que lo material. Y Dios me quitó todo. Hizo pa. Me dejó sin nada. Con la magia, yo sí, mira, así ahora no está mal. Por eso siempre le doy las gracias al Señor. Y mientras tú siempre le des las gracias a Él, de dónde está, de dónde Dios te puso, dónde Dios te lleva, con quién te mueve, con quién te maneja, Dios siempre te dará más y más y más, porque ese es el Dios que nosotros amamos y predicamos. ¡Canto y aplaudo el más grande de todos! ¡A Cristo, a Cristo, a Cristo! Y hasta cuando toda la gloria sea para el Espíritu. Entonces dice que Jesús volvió a su ciudad a predicar, donde él había nacido. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Mira los ojos a tu hermano, a ver si está el Espíritu de Dios sobre él. ¿Está el Espíritu de Dios? ¿Está o no? Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A tu hermano, no te olvides de los pobres. Ahora estamos organizando un evento a beneficio. Y ya le voy a decir bien la fecha. Y todo lo recaudado va a ser para dar a los pobres, hermano. ¿Cuánto se llama? Vamos a comprar mercadería y vamos a ir por los barrios de las casas más necesitadas. Y se le va a dar esto y se le da lo otro. Voy a hablar con varios jugadores de fútbol para que vengan, con varios cantantes de cumbia, para que hagamos una velada espectacular ahí en la mano de Dios, en la cancha de nuestro queridísimo amigo El Chango y de Diego Armando Maradona. Todo lo recaudado va para los pobres. ¿Cuánto le aplaudo los que hacen cosas para los pobres, hermano? Aplauda fuerte los que aman a los que necesitan algo de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos eran esos, hermano? Bájame la mano. Yo tenía el corazón con agujerito. ¿Cuánto dicen hambre? ¿Cuánto tenía el corazón con agujerito? Todo pinchado, clavado, cortado, podrido. Él sanó mi corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? He venido a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos fueron libres? Gracias al Señor, hermano. Y vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. Y día conmigo a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos saben que este va a ser nuestro mejor año? Voy a bajar con
Juan Chanquén a saludar. Saluda a su hermano, no, dígale feliz año, dígale feliz año. Algunos chuparon tanto, decir que año nuevo, si es feliz año. Ya es que está más pasado, feliz cumpleaños. Cuando estábamos perdidos, no sabíamos ni lo que decía. Por eso le doy gracias a Dios. Porque estuve perdido, yo no digo estuve perdido, pero hoy he sido hallado. ¿Cuántos han sido hallados gracias a Jesús? Y lo más lindo, ¿sabe qué es? A veces cuando vamos a alguna reunión o vamos a algún lugar que está fuera de la iglesia, eso es pasajero. Todo lo que viva fuera de la iglesia es para hoy. Todo lo que viva dentro de la iglesia es para hoy y es para mañana. ¿Cuánto dicen amén? Y no solo para mañana, sino para pasado y para traspasado. Y cada día que vienes aquí a sentarte a oír palabra de Dios, a que Dios te liberte y te sane, estás haciendo y estás ganando el lugar en el futuro. ¿En qué futuro? En la verdadera vida, que es la vida celestial. Para que el aplauso de los que pelean por un lugar en el cielo. Aplauda, aplauda a los que pelean por un lugar en el cielo. Levanta el cielo. Levanta el cielo. A ver, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Chupi, cigarro, droga, fiesta, mujeres, hombres que no son tu marido, tu mujer, ¿qué más? Brujería, hechicería, suegrería, ¿qué más? Es fácil, ¿cuántos saben que es fácil alejarse de eso, hermano? Al que le cuesta, no necesita ser libre. El que le cuesta alejarse del pecado, porque le necesita ser libre. Primero te liberta y después tienes un encuentro con Dios. Cuando tienes un encuentro con Dios, todo cambia para siempre. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar, hermano? ¿Cuántos dicen, pastor, en esta noche quiero ser libre? Pastor, en esta noche quiero que toda venda, todo espíritu inmundo salga de mi vida. Si tú quieres ser libre en esta noche, ponte de pie y levanta tus dos manos y aplaude.